campo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander, el daño nuevo no es el mejor que sea. Muchas gracias, como dice aquí el compañero, soy Eduardo Barrero, soy gerente de Esencia de Extremadura, tienda de degustación dedicada a los productos extremeños, ibéricos. Y es para nosotros un placer poder colaborar con el equipo de Cáceres de Baloncesto, ¿vale? En el concurso que vamos a hacer en el descanso, que se sorteará allí con los asistentes al partido, se hará un sorteo y se puede llevar una serie de premios, intentando tiro libre, un triple o desde el medio campo. Tendrá varios premios diferentes según el ceste y para nosotros es un placer colaborar con todos vosotros. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y nada, lo que queráis, a vuestra disposición estoy. La semana ha ido normal. Primero, la primera parte de la semana hemos estado intentando solucionar, bueno, problemas que yo creo que eran defensivos, en el partido de Castellón. En momentos determinados nos supusieron no estar al nivel que yo quería y que durante buena parte de la pretemporada hemos estado. Una vez que lo hemos trabajado, no hemos tenido ninguna baja, ningún jugador se ha tenido que perder ningún entrenamiento, alguna pequeña molestia de alguno, pero nada importante. Y nos hemos centrado luego ya en preparar el partido contra Huesca, que como sabéis en la primera jornada ganó a Oviedo. Y hemos estado trabajando a buen nivel, intentando poner hincapié en que nuestro nivel defensivo tiene que ser mejor que el de partido de Castellón, sobre todo además teniendo en cuenta que la gran baza de Huesca, por lo que realmente se hacen, su característica principal es su intensidad defensiva, ¿no? Nosotros tenemos que estar a ese nivel del partido del viernes. Y ese ha sido un poco el trabajo, ahora si queréis hablamos un poquito más del rival y lo que queráis. Satisfacción es por cómo se están adaptando los fichajes, ¿no? Especialmente el Beza, que otro día se marcó un buen partido. Sí, lo hizo muy bien. Sabíamos que tenía que tener un coste en cuanto al tiempo previo, ¿no? Porque jugar, no todo el mundo se acostumbra pronto a jugar en la Liga Federación. El resto de jugadores nacionales nuevos no ha tenido ningún problema, como ya presuponía, y él está insatisfecho porque lo ha entendido pronto, ha controlado el tema de faltas, y el otro día lo hizo muy bien. Tanto atrás como adelante estoy satisfecho de su trabajo. El Huesca también es un equipo histórico en esta categoría, en LEF 1, LEF Oro. Bueno, es un partido atractivo sin duda, de otra jornada. Sí, bueno, yo como tengo más años que Matusalén, ¿sabes? Pues yo ya me enfrenté a Huesca cuando estábamos en la Liga CB aquí con Cáceres. Muchas temporadas. Y bueno, es un histórico, es un sitio donde se respira baloncesto, donde el baloncesto como en Cáceres significa algo más que un deporte en la ciudad. Fue una forma de abrirse a publicitariamente al resto de España y jugaron allí grandísimos jugadores y ahora tienen un equipo con unas características pues, muy definidas desde la llegada de King Costa, ¿no? Un equipo muy duro, muy agresivo, muy aguerrido, donde la defensa es el leitmotiv del equipo, con gente joven, muy, muy talentosa, con mucha capacidad de aprender y de asimilar, que seguramente sean jugadores que los veamos en ligas superiores dentro de poco tiempo, y desde luego va a ser un partido atractivo y muy complicado, seguro. Un equipo que se supone que de la Liga del Cáceres. Bueno, posiblemente no, a ninguno de los dos nos meterán en el saco de los equipos como Palencia, Breogán, Palma, Melilla, Orense, ojo con el Barça B, si siguen fichando a jugadores de Euroliga, se convertirán en uno de los favoritos. Y bueno, no, seguramente no nos metan en ese grupo, pero sí que estamos muy a la parte, creo que cuanto a nivel, como yo creo que como el resto de los equipos que nos han entrado. El apoyo de la afición vital, ¿no? Sobre todo en un año en el que va a costar mucho más ganar el partido, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que una de las claves que tiene que ser este año, pues, seguir con la complicidad que conseguimos el año pasado y sumar a más gente. Va a resultar mucho más complicado ganar partidos. Sí que vamos a ver un baloncesto de más nivel y espero que sea vital el hecho de que nos acompañe y nos apoye, porque
Muchos de ellos son jugadores nuevos en la liga y que necesitan la tranquilidad, no jugar con la ansiedad, y eso en casa siempre es un arma de doble filo. Si somos capaces de jugar tranquilos y muy centrados, vamos a hacer yo un buen baloncesto en casa y sacar partidos en casa. Ojalá no se revierta la situación y jugar en casa sea una presión añadida, y yo espero que la afición esté muy cerca del equipo como estuvo el año pasado. Ganar fuera el primer partido siempre es importante, pero a lo mejor también puede tener un hándicap, ¿no? Que puede ser la relajación a lo mejor del equipo. ¿Has visto un poco de relajación después de este primer partido? No, porque nosotros estamos... Yo creo que tenemos muy claro quiénes somos y dónde estamos. Somos un equipo nuevo, la inmensa mayoría de los jugadores no estaban en oro el año pasado, estaba en plata. Y nuestro trabajo tiene que cimentarse en la humildad. Y yo solo lo denoto en el equipo, ¿no? Entonces sí que he visto a la gente trabajando muy duro, sabiendo que va a ser cualquier partido es complicado. Da igual jugar contra Huesca, que contra Melilla, que contra los equipos que he nombrado. Porque ganar en oro siempre es muy complicado.